Hay que implantar nuevas tecnologías, hay que reorganizar a las empresas en temas de trabajo y el transporte es indispensable. Y yo creo que en el centro del transporte está poner ya un ferrocarril rápido en Almería para transportar la mercancía a Europa. Nueva situación, nueva amenaza y nuevas oportunidades. Y debemos seguir innovando. Los empresarios sabemos innovar transformando esa amenaza en oportunidades. Para eso necesitamos también ir de la mano de nuestras administraciones. Solo así seremos capaces de superar esta crisis y las que nos vengan. La tecnología, el capital humano y los procesos que hasta ahora se han ido desarrollando para hacer del modelo almeriense el modelo más exitoso en el mundo eran los correctos. Esperemos que en el futuro sigamos evolucionando al ritmo que lo estamos haciendo, seamos capaces de acometer no ya una crisis como esta, sino de otras características. Quiero felicitar a Andalucía Emprende por el estudio que ha realizado. Sobre todo me ha gustado que ha contado mucho con los empresarios. Y me parece que aunque las medidas las tome la administración, tiene que oír a los que después las van a aplicar y las van a llevar a cabo, porque es la única manera de generar confianza y que lleguen a buen fin. El reto más importante ahora mismo va a ser el ser capaces de adaptarnos y de avanzar mucho más rápido en esa transformación digital, ¿no? También poner en valor el talento y bueno, pues las inversiones estratégicas. Para nosotros como consejería de empleo, formación y trabajo autónomo es un ejercicio esencial para trazar las grandes líneas de la recuperación económica y de la dinamización de los sectores.